asesinado un hombre de 41 años en Buga la Grande. Era natural de la ciudad de Buga. Una mujer tulueña de 24 años intentó suicidarse desde el paro en la ciudad de Buga. Paramédico y policía la persuadieron de no hacerlo. En video de seguridad quedó registrado el momento del atentado contra un juez en la ciudad de Cali. La víctima se encuentra estable. Amenazan docente en el municipio de Trujillo. Preocupación desde la Secretaría de Educación Departamental. Precandidato a la alcaldía de Yumbo denunció amenazas contra su vida. En deportes, patinadores de Tuluá se preparan para participar en Cesta Válida Nacional. Y en Zona Rosa conocimos un joven rapero que se declara profeta. En sus letras, el protagonista es el Todopoderoso. ¿Quieren saber de quién se trata? Todo en minutos. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información. Esta tarde se realizó una protesta pacífica en el municipio de Andalucía por parte de las 500 familias desalojadas del lote de Invías. Estas personas piden una vivienda digna por parte del Estado. Hasta el momento están a la espera de una respuesta positiva en medio de la incertidumbre de no saber a dónde ir. Espera que se les resuelva su situación lo antes posible. Un nuevo hecho de sangre se registró en el centro del Valle, como José Leonardo Yate González, de 41 años, natural de la ciudad de Buga. Fue identificado el hombre que fue hallado con 3 disparos en la cabeza en zona rural del municipio de Buga la Grande. Las autoridades investigan los móviles y autores de este homicidio. En la tarde de este martes, una mujer intentó quitarse la vida desde el faro Monumento Alejandro Cabal Pombo de la ciudad de Buga. Un paramédico y un policía persuadieron para que no lo hiciera. Es una persona quien está amenazando con arrojarse desde la parte alta de este monumento en la zona histórica del municipio. Inmediatamente se activan todos los protocolos, llega la patrulla del cuadrante, los organismos de socorro logran entablar una conversación con esta persona y asimismo disuadirla para que nuevamente volviera a ingresar a la parte interna del monumento, y así se evitó que esta persona se arrojara desde la parte alta del monumento. Bueno, coronel, la joven fue trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad. ¿Qué se sabe de esta mujer? Pues hasta donde tenemos conocimiento se le está prestando la debida atención médica para tratar el problema psicológico que tenga en estos momentos. La Fiscalía Seccional asumió los actos urgentes y la investigación preliminar por el ataque armado que fue víctima el juez 22 Penal Municipal de Cali, Jorge Eliezer Ospina Tamayo. Los hechos ocurrieron a las 7:30 de la mañana de este miércoles 20 de febrero en la calle 62 Norte con Avenida Segunda Norte del barrio Los Álamos, en el norte de Cali. El servidor judicial se dirigía a pie hacia su lugar de trabajo cuando fue atacado por 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta. El hombre que viajaba como parrillero le hizo 2 disparos que impactaron al juez penal en su espalda. Familiares y vecinos lograron trasladarlo a una clínica de la ciudad, en donde recibe atención médica especializada. Buenos días, hacia las 7:45 de la mañana, Jorge Eliezer Tamayo Orozco, juez penal municipal 22, de conocimiento, según las informaciones fue atacado por 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta. Le propinaron 2 impactos de arma de fuego a la altura del estómago. En este momento se está siendo atendido en la clínica. El parte médico inicialmente es que es estable, y pues inmediatamente la Policía Nacional adelanta el proceso investigativo para establecer los móviles de este atentado. ¿Qué tipo de casos llevaba este juez de conocimiento? Bueno, ya estuvimos verificando ese tema. Él es juez penal municipal, casos de hurto, menores, lesiones personales. Lleva 2 meses como juez penal. Antes se había desempeñado como juez control de garantías, pero casos de trascendencia que pues amerite una acción de estas, pues estamos revisando el tema para establecer si es a raíz de su trabajo o otra situación que pueda haber interferido en este atentado contra este juez. Según la familia, iba a pie y habían sido 3 hombres los que lo atacaron. ¿Qué saben ustedes? Bueno, la información que tenemos inicialmente es que él salió de la casa, regularmente tomaba servicio público para asistir a su lugar de trabajo.
Fue abordado por dos sujetos en una motocicleta, es la primera información que tenemos. ¿Tenía amenazas? Estuvimos hablando con la familia, estuvimos revisando los antecedentes, no tiene denuncias por amenazas, hasta el momento no había comunicado ni a la rama judicial ni a la Policía Nacional alguna situación de amenaza. ¿Y tampoco tiene esquema de seguridad, cierto? No, no tiene esquema, pues igualmente recordamos que todo el tema y todos los protegidos de la rama judicial pues corresponden a la rama brindarles en caso de amenazas, pero la situación no ameritaba pues seguramente tenerle un esquema de protección. ¿Sobre el estado de salud cuál es? ¿Qué se conoce? Bueno, el primer parte de los médicos es que está estable, en esos momentos pues está siendo atendido y valorado por los médicos. ¿Sobre las personas que le dispararon, qué se sabe? ¿Qué tipo de motocicleta? ¿Qué características dice, digamos, han logrado tener los investigadores? Estamos en el lugar de los hechos, estamos haciendo los actos urgentes, estamos recolectando la información y esperamos que a través de la investigación de la Policía Judicial pues se logre esclarecer y dar con los responsables de este hecho. ¿Hay un video de seguridad, coronel? Todo eso se está copiando. En el momento de los actos urgentes, la Policía Judicial está recopilando toda la información y muy seguramente pues será aportado al proceso investigativo. Investigadores de Policía Judicial trabajan en la identificación de los sicarios, quienes quedaron grabados en las imágenes en una cámara de seguridad del sector donde ocurrió el atentado. Los móviles autores del ataque armado son materia de investigación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa en conclusión con fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, accesorios, partes y municiones. En las últimas horas se conoció la denuncia de la amenaza de muerte contra un docente en el municipio de Trujillo. El secretario de Educación del Valle del Cauca se pronunció al respecto. Bueno, en el municipio de Trujillo, en el fin de semana, sucedió un hecho lamentable. En la casa de un docente arrimó una persona armada y disparó varias veces sobre la puerta de la residencia del docente. Luego le dejó por debajo de la puerta un mensaje amenazante. Este docente, por fortuna, y su familia no se encontraban en su casa, pero inmediatamente el día domingo tuvieron conocimiento de este lamentable hecho, pues se puso alerta a la Policía Nacional, quien apoyó desde el municipio de Trujillo hasta Tuluá a este docente, le hizo acompañamiento, donde formuló la denuncia penal y en el día de hoy lo atendimos en la oficina e inmediatamente se activaron los protocolos para la garantía de la seguridad del docente y de su familia. Estos hechos son lamentables, esta es una situación que nosotros tenemos que rechazar y aspiramos que los organismos de control y de investigación descubran los autores o los responsables de estos hechos y los sancionen con todo el peso de la ley para evitar que esta actitud intimidante y amenazante contra la seguridad de nuestros docentes se siga repitiendo. ¿Él había manifestado amenazas y docente de qué institución o en qué zonas, si es de la zona rural, casco urbano? Es un docente de zona rural del municipio de Trujillo, Valle del Cauca. En su información es que él nunca había sentido ninguna amenaza, ni él ni su familia, por lo cual se hace preocupante que sucedan estos hechos. Ya será responsabilidad de los organismos de control y de investigación que investiguen cuál es el origen de estas amenazas. Y ahí se activó el protocolo, el manual que tiene el gobierno departamental para atender este tipo de situaciones, ¿no? Inmediatamente se activa el protocolo. Debemos recordar que hace una semana más o menos instalamos la primera mesa departamental de seguimiento y control a los docentes amenazados y fue muy oportuno pues tener la información disponible para activar el protocolo en procura de la garantía de la seguridad, de la integridad personal de este docente y de su familia. ¿Dentro del protocolo es sacar al docente y a su familia de la zona? Efectivamente, inmediatamente el docente se presentó, se le requirió para que se quedara en la secretaría mientras se le asigna una institución en una zona distante al lugar donde ocurrieron los hechos y oportunamente pues tendremos noticia del paso a paso que se da en este caso. ¿Cuántos docentes amenazados así con denuncia formal de pronto en el corrido este año? ¿Recuerda? En lo corrido de este año llevamos dos docentes en esta situación. En este
En estos 3 años van 35 docentes, lo cual es realmente preocupante, y cada uno de estos docentes ha sido atendido de manera oportuna con base en los protocolos que define la ley para garantizar la integridad física. Nos unimos a la jornada en defensa de la vida de los trabajadores de la salud. Tú también puedes hacer parte de ella. Acompáñanos con camiseta blanca y flor amarilla en la entrada principal del hospital y exijamos respeto a la vida. En la entrada principal del hospital este 21 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Invitan Secretaría de Salud Departamental y ESE, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, volviendo a ser los mejores. A través de un video en internet, el precandidato a la alcaldía de Yumbo, Olmedo Ortiz, denuncia también amenazas contra su vida. Quiero hacer público una situación que se viene presentando hace ya casi un mes, en el cual me han llegado a través de mensajes de texto y de WhatsApp amenazas en contra de mi vida y la de mi familia si no me retiro del proceso político que se avecina. Esta situación pues lamentable y preocupante porque es una práctica que ha tomado muchísima fuerza en el municipio, razón por la cual quiero hacer el llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental y en especial al fiscal general de la nación para que se investiguen estas conductas. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, aquí tengo el documento de soporte. Espero que en esta ocasión pues trascienda y contar con el apoyo obviamente de todos los organismos del Estado y pues de la comunidad en general. Espero que esta situación obviamente no pase a mayores, puesto que el trabajo que venimos haciendo con el colectivo es un trabajo serio, un trabajo en beneficio de la comunidad, es un trabajo totalmente independiente y lo que queremos presentar es una propuesta alternativa para el municipio. La Fundación Seres de Valor, que lidera Jairo Mejía, realizará una campaña educativa en los colegios para evitar que los jóvenes caigan en las drogas. Jairo Mejía sale de su sede en la vía Río Frío y ahora se enfocará en los colegios para sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de sustancias psicoactivas. Queremos entrar a las instituciones educativas a decirle a los jóvenes que comenzar en el consumo de sustancias psicoactivas no paga, te lleva a la muerte. Esa es la campaña que queremos realizar en base a las experiencias que tenemos de primera mano con los jóvenes y adultos, o sea, todas las personas que han estado en nuestro proceso de Seres de Valor. El proceso será paulatino, dentro de las aulas, y espera llegar a todas las instituciones educativas. Llegar pues a los colegios, ofrecer el material, está en un CD, y ofrecer las conferencias que queremos dar. El participante no va a tener un acceso directo con el paciente. ¿Por qué? Porque puede crear empatía en él y más adelante lo podemos ver a él en los parques consumiendo con la misma persona. Entonces vamos, la directiva de la Fundación Seres de Valor, a entrar a los colegios con unos videos que nos debe de poner a pensar tanto al papá, a usted papá, a usted profesor, como a nosotros que el Señor nos ha puesto en la tarea de hacer el tratamiento. Yo estoy convencido que Dios no quiere que existan instituciones de caridad. Yo estoy convencido que Dios no quiere que estas personitas estén en el consumo de sustancias psicoactivas. Eso es culpa suya y culpa mía. No le echemos culpa al gobierno, a este de turno, no. Es culpa de nosotros porque nos ha faltado esa cultura del diálogo dentro de la casa. Con ese propósito busca recibir el apoyo del gobierno local y entidades para evitar que los jóvenes comiencen a temprana edad. No es decirle esto es malo, esto es bueno, sino mirar a ver cómo manejamos un proyecto de vida con el futuro de esta nación, con el futuro del mundo, que son los jóvenes y los niños. Claro, digamos que en ese sentido cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Municipal, ¿o qué autoridades lo van a apoyar? No, vamos a pasar el proyecto a Secretaría de Educación, vamos a buscar un acercamiento, pero queremos entrar a todos los entes, donde nos dejen entrar, ¿de acuerdo? Por eso la invitación es esa, a que nos preocupemos, a que nos toquemos, porque el consumo de sustancias psicoactivas es alarmante. Miren, en la edad de nosotros que ya estamos viejitos, yo ya me creo viejito, ya por ahí me tiene una sillita, un ancianato. En la edad de nosotros, o de ustedes los que están más ancianitos que nosotros, decía una persona comienza a consumir a los 18, 19 años, y es aterrador
como un niño de 9, de 10 años, de 12 añitos, ya conoce más de sustancias psicoactivas y la está ingiriendo, la está utilizando, que personas adultas. O sea, está comenzando de una manera muy rápida el descubrir esto y llevarlos a la muerte. ¿A la muerte? ¿Qué es eso? El consumir sustancias psicoactivas, acabar con la vida, acabar con una familia y ¿por qué no? Acabar con el futuro de esta patria. Una labor como todas las que Jairo Mejía emprende, pensando en el beneficio de los demás. El Departamento de Seguridad y Movilidad Vial de Tuluá viene realizando campañas en los colegios con el fin de concientizar a los más jóvenes. El director de movilidad habló sobre el trabajo mancomunado con las instituciones educativas para mejorar el tráfico a la hora del ingreso o salida de las mismas, ya que por lo general en horas pico se llega a afectar el flujo de carros y motos en la ciudad. Mira, hay un plan que se llama 8 colegios. En este 8 colegios lo que hemos buscado nosotros es generar todo un sistema de educación, de prevención y cultura al interior de lo que son todos los estudiantes, todos los profesores, pero especialmente en todos los padres de familia que por alguna circunstancia o necesidad deben de trasladar los hijos estudiantes a lo que son los colegios. El problema lo tenemos nosotros en la parte externa, en lo que es la vía o el entorno del colegio relacionado con el mal comportamiento que algunos padres de familia generan en la congestión al ingreso o salida de los colegios. Aquí lo que tenemos que mirar nosotros es que es un trabajo conjunto que nos permita nosotros solucionar un problema y evitar lo que son siniestros o personas que lastimosamente se vean inmersos dentro de un accidente de tránsito. Y en ello juega papel importante los profesores, los estudiantes, los padres de familia, liderados por el Departamento de Movilidad. Entonces, eso queremos llegar. La intención del Plan 8 Colegios es que los jóvenes lleven esa información a sus hogares y así evitar el llamado de atención por parte del funcionario de tránsito. Aquí la idea de solucionar un problema no es un comparendo. Yo insisto que el comparendo o la sanción no es la solución a un problema. El problema tenemos que buscar el origen que lo da para efectos de encontrar una solución. Y normalmente el 90% de las actividades relacionadas con incumplimiento a las normas del tránsito tienen que ver con la falta de educación, de prevención y de cultura. A eso tenemos que llegar y es un proceso que tenemos que iniciar, pero de manera conjunta entre estos actores que son el área educativa, el área familiar y el área de la movilidad. Esta actividad dio inicio por medio del análisis realizado en las instituciones donde más se presentan problemas de tráfico, como la institución educativa Julia Restrepo, y se llevará de igual manera a otros planteles escolares. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información. Soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en el Hato. En este almacén, en el almacén número 1, el Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial de Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de
7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. ¿10% de descuento? Sí, 10% de descuento. ¿Oyó bien? 10% de descuento, cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica de Luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Luz me encanta y el examen es gratis. En CNS Noticias, el doctor Jacobo Pérez nos habla en su sección de salud sobre los cálculos de la vesícula biliar. ¿Qué tal, amigos de CNS? Hoy continuamos con los temas de salud. El tema que hemos escogido para esta presentación es las enfermedades de la vesícula biliar. ¿Qué es la vesícula biliar? La vesícula biliar es uno de los órganos del tracto digestivo que se encarga de almacenar la bilis. Ojo, porque muchos la confunden con el órgano que produce la bilis. La bilis se produce en el hígado, sale por las vías biliares y se almacena en la vesícula biliar, que es un órgano que queda en el abdomen, aproximadamente localizado aquí debajo de las costillas, en el lado derecho. ¿Qué son los cálculos de la vesícula y cómo se producen? La principal enfermedad de la vesícula biliar es que esta, que es como una pequeña bolsita, se llena de piedras, que es lo que llamamos cálculos o litos. Esos cálculos se producen porque la bilis es un fluido sumamente espeso. Algunos de ustedes probablemente habrán visto la bilis, que también existe en las aves, en los cerdos, etcétera, es un fluido de color verde, pero tremendamente espeso. Entonces, cualquier mínimo cambio en su composición hace que sus componentes se comiencen a precipitar, formando cristales alrededor de los cuales se van depositando partículas hasta volverse verdaderas piedras, que pueden ser una muy chiquita, muchísimas, o una completamente grande que ocupa la totalidad de la vesícula biliar. ¿Cuáles son los síntomas de los cálculos de la vesícula? Las enfermedades de la vesícula biliar y los cálculos específicamente tienen unas manifestaciones más bien limitadas, aunque se suelen confundir con otras enfermedades. La principal es el dolor o los cólicos que se producen aquí en lo que la gente llama la boca del estómago o aquí en toda esta parte derecha del abdomen. Esa es la principal manifestación, pero antes del dolor puede aparecer intolerancia a los alimentos, que la persona come y le da llenura, le da indigestión. Y esos pueden ser los primeros síntomas que anuncian que la vesícula se está enfermando. ¿Cómo se tratan los cálculos de la vesícula? Desde hace más de 100 años, el único tratamiento efectivo de los cálculos de la vesícula biliar es la cirugía. Hay que sacar la vesícula con los cálculos. Algunas personas piensan o tienen la duda de si uno saca solo los cálculos. No, eso ya se hizo y eso fracasa porque los cálculos vuelven a salir. Hay que retirar la totalidad del órgano junto con los cálculos en su interior. Y la ventaja es que esta cirugía cura la enfermedad. Los médicos en pocas oportunidades podemos decir que una terapia es curativa, pero aquí en el contexto de cálculos de la vesícula biliar podemos decir con toda seguridad que la cirugía cura la enfermedad. ¿Cuánto dura una cirugía de vesícula? La duración promedio de una cirugía de vesícula biliar es una hora.
En algunos casos pues puede durar un poquito menos, o en algunos muy complicados puede doblarse ese tiempo. Pero en el paciente promedio es una intervención quirúrgica que no pasa de una hora, y que en casos programados y en la mayoría de los pacientes hoy en día es ambulatoria. El paciente se opera y el mismo día se va para la casa. ¿Cuáles son las complicaciones de los cálculos cuando no se operan? Cuando el paciente tiene cálculos en la vesícula y por alguna razón no se opera o no se trata oportunamente, pueden presentarse complicaciones desde muy leves hasta unas muy graves que pueden terminar con la vida de la persona. La vesícula se puede infectar, se puede perforar y producir peritonitis. Los cálculos pueden migrar de la vesícula biliar a las vías biliares y obstruir la salida de la bilis al intestino, produciendo inflamaciones del páncreas. En algunos casos, pocos, personas que nunca se trataron y que llevan muchos años con los cálculos, pueden desarrollar cáncer en la vesícula biliar. Entonces tenemos que es una enfermedad que, si no se trata oportunamente, puede llevar a graves consecuencias e incluso mortalidad. Bueno, finalmente les recuerdo a todos los televidentes que una consulta oportuna en estos casos de enfermedades de la vesícula biliar puede ahorrar muchas complicaciones. Para quienes quieran contactarme, les recuerdo que tengo mi consultorio en la Unidad Médica del Valle y el teléfono es el 224-5635. Muchas gracias. A continuación, los indicadores económicos en CNS Noticias. El dólar bajó a menos 0,73% y se vende a 3.118 pesos con 36 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió a 0,02% y se encuentra en 261 pesos con 88 centavos. El precio del café bajó a 0,62% y se vende en los mercados internacionales a 96 pesos con 60 centavos. La tasa de referencia de ETF subió a 0,89% y llega a 4,54 puntos porcentuales. El precio del euro subió a 0,28% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.533 pesos con 97 centavos. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. De nuevo, jornada de pasaportes en el municipio de Tuluá, próximo sábado 23 y domingo 24 de febrero. Lugar, institución educativa Gimnasio del Pacífico. Adultos, presentar cédula original, menores de 7 a 18 años, registro civil original y tarjeta de identidad. Menores de 0 a 7 años, registro civil original, no mayor a 3 meses de vigencia. El primer pago es de 159.600 pesos y lo puede realizar en los puntos GANE. Invita la Gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Dr. Jesús García Micolta, y la Oficina Territorial Zona Centro, Doctora Lina Segura. Recuerde, próximo sábado 23, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y domingo 24, de 8 de la mañana a 12 de la tarde, jornada continua. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato alveolar, fachadas y divisiones en vidrio de seguridad. Invitamos a los vidrieros, aluminieros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18A10, en Tuluá Valle. Bicola, piensa en grande. Disfruta y refréscate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Cifrut, atrévete. Sporet, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá. Parque Industrial Bodega E10, correo servicioelcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa.
una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Gracias por seguir con nosotros. Y en Buga se realizó la socialización del proyecto La Tele que Hacemos, todo por parte de la Autoridad Nacional de Televisión para capacitar a los productores regionales. Promover la realización de material audiovisual enfocado en las historias de las regiones es el principal objetivo del proyecto La Tele que Somos Todos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, lo que es más importante y lo que nos brinda, las herramientas que nos brinda la tecnología, es que todos los ciudadanos puedan generar contenidos, contar historias. Eso es lo que nos permite la tecnología. Sí, y capacitando a los jóvenes en las regiones con seminarios, talleres, la ANTV busca promover la transmedia y video web como medios para difundir y preservar historias y conocimientos culturales y regionales. Y hoy lo que estamos haciendo acá en Buga es capacitando a jóvenes, incluso a profesionales y a todos aquellos interesados en generar contenido. La generación de contenidos de quienes antes eran solo usuarios es una de las banderas de este proyecto que realiza la ANTV con talleres en todo el país. El Valle del Cauca avanza positivamente en la sustitución de cultivos ilícitos en el Dobio, Bolívar y Dagua. Un buen balance presenta el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en tres municipios vallecaucanos, donde familias campesinas decidieron vincularse a esta iniciativa que se desarrolla con el trabajo conjunto entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Alta Consejería para el Posconflicto. Tres son los que están en ejecución en este momento, que es el Dobio, Bolívar y Dagua, con muy buenos resultados en Dagua y Bolívar, menos en el Dobio. Pero en este momento tenemos casi 900 familias que están en el programa. Las familias que hacen parte del programa han recibido $1,000,000 mensuales. Ahora se alistan para una nueva fase en seguridad alimentaria. También atiende a las familias con unos productos que le puedan servir de alimento, como su nombre lo indica, y que también genera algunos excedentes para comercialización. Lo que queremos es que esas personas se conviertan en asociaciones y que así se puedan convertir, lo que estamos hablando, de los empresarios del campo. Con el plan de sustitución se han intervenido 85 hectáreas de cultivos de coca en el Dobio y Bolívar, y en Dagua 230 hectáreas. Ya hemos entregado a las familias, por el concepto de asistencia alimentaria, más de $8,000,000,000 a estas 425 familias en Dagua y 425 familias entre el Dobio y Bolívar. Posteriormente se adelantará la fase de proyectos productivos definitivos, con los cuales se reemplazarán las actividades ilícitas. Mientras tanto, se mejorarán las condiciones de su entorno. Que les ha hecho unas inversiones también en infraestructura, en los dos municipios, sobre todo Dobio y Dagua. Falta Bolívar, que se va a comenzar también a hacer infraestructura. El próximo miércoles se realizará una nueva reunión para presentar los avances del programa de sustitución de cultivos ilícitos, convocada por la Alta Consejería para el Posconflicto, en el que además del departamento tendrán asistencia los gremios. Esta es una buena noticia para la comunidad educativa de la Universidad del Valle. El Consejo Directivo aprobó una gran cantidad de recursos para obras en el alma mater. El Consejo Directivo de la Universidad del Valle, cuya presidenta es la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, aprobó $84,000,000 para el plan de inversiones del año 2019 para este claustro académico. Hemos aprobado para el año 2019 una cifra de inversión que va alrededor de $84,000,000, de los cuales la mitad, $40,000,000, son recursos para hacer inversión en infraestructura y en dotación de equipos y laboratorios. Destacaría también el Centro Deportivo Universitario de Buenaventura, en donde hay cofinanciación de recursos de la Nación y de recursos de la propia universidad, el Aulario de Ciudad Universitaria, que será un edificio de 5 pisos con más de 32 aulas que se construirá entre el 2019 y el 2020. Varias obras se ejecutarán, incluyendo algunas que los estudiantes y profesores solicitaron recientemente en reunión a la gobernadora. Mejoramiento de las cafeterías, ampliación del restaurante universitario en la ciudad universitaria, recogiendo incluso en estos puntos el pliego
presentado por estudiantes y profesores en la mesa local que la gobernadora presidió. La señora gobernadora ha sido muy enfática también en esto, en que es necesario responder a las necesidades y las demandas de toda la comunidad universitaria, especialmente las demandas de los estudiantes. Otras obras de las inversiones que se realizarán este año será la ampliación de la sede de la Universidad del Valle en Palmira. Vamos a hacer un edificio en donde habrá 12 aulas, habrá algunas oficinas. Es la segunda etapa, costará 9.500 millones de pesos. Este respaldo del Consejo Directivo de la Univalle con más obras para la universidad y algunas sedes ratifica el apoyo a fortalecer la educación superior pública a personas de escasos recursos económicos del departamento. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espera JJ Peñaranda con toda la información deportiva. Diviértete junto a tu familia en el Club Colonial de Confenalco Valle de la Gente, este viernes 22 de febrero, desde las 5 de la tarde, en la fiesta nocturna temática. Podrás disfrutar de DJ en vivo, juegos de mesa, concursos, hora loca y mucho más. Eventos sin costo para afiliados categoría A y B. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. ¡Te esperamos! Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato. En Surtites Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtites, tienes ropa. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Ahora vamos con la más completa información deportiva. En 3 semanas será la sexta válida nacional que se estará llevando a cabo en Tunja, Boyacá, en la categoría mayores, lo cual es puntable para la selección Colombia, teniendo en cuenta los roles Games en Barcelona, España, en este año 2019. El grupo se prepara no solo para Barcelona, sino que también en un futuro llegará a ser íconos en el patinaje. La principal meta es poder entrenar por lo menos un patinador y pueda ser el representante del departamento en la competencia que será a nivel nacional con un buen rendimiento que deje en lo alto a Valle del Cauca. Por otro lado, también apuntan al seleccionado nacional, proceso que va por un buen camino. En este momento tenemos 3 deportistas en este ranking que están hasta el día de hoy clasificados. ¿Qué tenemos que hacer en esta sexta válida? Ir a ratificar y asegurar la puntuación necesaria para que no nos saquen de este selecto grupo y poder estar en el campeonato selectivo donde se escogerá la selección nacional. Los 3 deportistas son Steven Villegas en la categoría mayores, Steven González en la categoría juvenil y la niña Isabela Giraldo también categoría juvenil. Los patinadores también deben hacer sacrificios y un duro entrenamiento para poder conseguir títulos, premios y demás. Y Steven Villegas, campeón mundial en el patinaje, lo sabe a la perfección. El entreno de nosotros consiste
bicicleta, de gimnasio, de ejercicios físicos y pues obviamente el patinaje, pero las anteriores disciplinas que mencioné complementan muy bien este deporte, entonces esto nos ayuda a mejorar cada día. ¿Cuántas horas se entrena para poder ser mejor cada día? Bueno, pues yo me levanto a las 5 casi todos los días a montar bici, a las 9 estoy en mi casa, descanso un rato, a las 3 voy al gimnasio y a las 5 empiezo a patinar. Sin embargo, los patinadores sueñan con tener un respaldo financiero para poder disputar con mucha más comodidad las competencias. No, en ese momento el tema son campeonatos acá en Colombia, interclubes, y el respaldo realmente de pronto aparece por ahí cuando se obtienen logros. Lastimosamente, pocas veces aparecen este tipo de ayudas antes de llegar, y pues la verdad sería muy gratificante y muy bueno que los patrocinadores, la empresa pública y privada, se fijaran en estos muchachos de tanta proyección. Tenemos un campeón del mundo y muy seguramente con la ayuda de Dios no va a ser el único. Nos gustaría también que las empresas públicas y las empresas privadas se interesaran un poquito más en patinaje, que vieran pues la calidad de deportistas que hay en Tuluá, en el Valle, pero pues para que miren y para que nos apoyen a todos nosotros. Ruedas por aquí, ruedas por allá, y el patinaje cada vez con más auge en Tuluá. Este viernes 22 de febrero serán las eliminatorias departamentales en Yumbo, Valle del Cauca. El Club Scumer y SP Volley estará haciendo su participación para obtener la clasificación. La competencia durará 3 días, viernes, sábado y domingo, en donde el estado físico, mental y técnico jugará un papel importante en la competencia. Nosotras cada día nos preparamos para ser mejores, estamos cada vez más unidas y preparándolos para el objetivo, que es llegar a coronar los departamentales, por decirlo así, y pasar las eliminatorias. Cada día es más fuerte. Hacemos cada vez diferentes ejercicios para ser mejores. Las chicas no solo entrenan cuando llega la hora de la práctica grupal en el Coliseo, sino que también practican personalmente para cada día ser mejor. Pues todos los días estamos entrenando en el Coliseo 4 horas diarias de 3 a 7 de la noche, yendo al gimnasio también. Acá entreno 4 horas, pero pues digamos, yo en mi casa pues por las noches hago flexiones o abdominales, pues no sé, siempre he hecho eso y así me siento como más preparada. Los padres de familia se sienten contentos de que sus hijas estén mejorando cada día para pasar a la siguiente fase, que son los departamentales. Los juegos departamentales también se tomarán la categoría masculina en el voleibol. Es ese el objetivo del equipo tulueño este año. El objetivo principal para este 2019 es la competencia que se estará realizando en Zarzal. El profesor afirma que son semanas de bastante tiempo de prácticas y partidos amistosos donde evalúan en qué están fallando. Estamos trabajando 20 horas semanales, fines de semana hacemos combate, partidos, y estamos en este momento en la etapa precompetitiva. ¿Los amistosos con quién se juegan? Hemos jugado con Quindío y próximamente vamos a jugar un nacional. Creo que es ahorita, antes del 20 de marzo, vamos a hacer un cuadrangular nacional para llevar a los muchachos a la eliminatoria bien fuertes. Según el profesor, los contrincantes con los que hay que tener cuidado son Anserna, Yotoco y Andalucía. El grupo se conformará por una lista de 12 jugadores, listado que aún no está definido. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo. Podrán disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades lúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. Te esperamos este sábado 16 de marzo.
Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Supergiro, supergiro. Buenas tardes, ¿puedo realizar un giro? Buenas tardes. Lo que quieran. No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto te envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Mi seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergiro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Supergiro. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiros. Feliz mitad de semana, yo soy Tian Giraldo y los recibo en el espacio favorito del entretenimiento vallecaucano. Bienvenidos a Zona Rosa. Alejo Lozano es la nueva voz de la música popular y a su temprana edad le canta el despecho con alma y corazón. En Tuluá nace una nueva estrella de la música popular. Él es Alejo Lozano, cantautor vallecaucano que a su temprana edad le canta al despecho. No, yo desde que nací, la verdad desde que yo estaba muy pequeño también me gustó la música popular, mi abuela pues cantaba, yo la escuchaba cantar y a mí me gustó, y yo desde pequeño hasta ahorita nunca he dejado la música y siempre lo que más me gusta, mi pasión es la música. Alejo Lozano entra pisando fuerte en el campo musical dominado por los grandes en Colombia, como lo son Darío Gómez, Charrito, Negro, Luis Alberto Posada y hoy en día Jonales Castaño y Jesse Uribe. La música es para todos los gustos y todas las edades. Entonces la música popular aquí en el Valle del Cauca más que todo tiene mucha aceptación, la gente le gusta mucho, entonces eso es lo que más lo motiva a uno también aquí en el Valle del Cauca y en todos lados, la verdad. Un joven que escribe canciones por experiencias de personas cercanas, encrucijadas amorosas y amores no correspondidos entre las letras de este cantante. Desde hace mucho tiempo que ando deseando estar contigo. Te digo la verdad, es que te quiero acá, no quiero ser tu amigo. Te digo la verdad, es que no aguanto más. Quiero tenerte al lado mío en la intimidad. Te digo la verdad, es que no aguanto más. Quiero tenerte al lado mío en la intimidad. La nueva voz de la música popular tiene claro que marcar presencia en el escenario es primordial. Es un loop, pues, con el calor, pues, hay que siempre poner el estilo. La música popular es de estilo, es de moda y, pues, a mí me gusta, pues, lucir bien ante el público para llamar la atención y para, pues, hacer un buen espectáculo también a la hora del show. Este es Alejo Lozano, cantante de música popular, quien pasó por el set de Zona Rosa. Recuerden seguirlo en sus redes sociales. Soy en Instagram como Alejo Lozano Music, soy en Facebook como Alejo Lozano Music y en YouTube Alejo Lozano, la página de YouTube, pues para que visiten el video y lo busquen, no engañemos el corazón, Alejo Lozano, para que se suscriban. ¿Y qué tal un paseo en limusina para tus 15 años? Decoraciones Sara hace de tus eventos el día más especial de tu vida. Tener la fiesta soñada a veces parece imposible. Encontrar la decoración, meseros, pasaboca, DJ y locación despierta un dolorcito de cabeza. Pero para su tranquilidad, en Tuluá se encuentra la mejor empresa que se encarga de todos los detalles. Decoraciones Sara ofrece un paquete completo para su evento, como lo pueden ver. Tenemos lo que es decoración de los centros de mesa, las mesas, nos encargamos del buffet, nos encargamos de todo lo relacionado con el evento. Tenemos desde las fincas hasta el vestido, los pasabocas, camareros, tenemos las carpas.
tenemos todo lo que necesite para los eventos. Nosotros mismos diseñamos los vestidos de las niñas a gusto de ellas, también tenemos otros. Así es, Decoraciones Zara es la empresa más sofisticada en el cubrimiento de tus eventos. El estilo, la creatividad y elegancia hacen de tu fiesta la más inolvidable. Decoraciones Zara es la más acertada en temáticas vintage, neón, atrapasueños, noche en París, y lo mejor es que no es solamente para quinceañeras, sino también para matrimonios. En esta temática nos basamos en atrapasueños, queríamos algo diferente, un tono rosa cálido, queríamos llevar todo a un nivel diferente, salir de los contextos. Trajimos lo que es la limusina, hicimos un vestido súper espectacular con una cola grande. 10 años de experiencia en decoraciones de todo tipo de eventos la posicionan como la número uno en el corazón vallecaucano. La innovación y la confianza que deposita el cliente es lo primordial. El servicio de la limusina incluye 2 horas, 3 horas, dependiendo de lo que lo necesite. Incluye una botella de whisky, incluye champaña, se puede montar de 12 a 15 personas, te dan varias vueltas, recorren la ciudad, vienen, se toman fotos contigo, es una experiencia súper agradable para las quinceañeras, para los novios, le dan una vuelta muy rica, muy chévere, con música. Y pues es algo novedoso que estamos ofreciendo aquí en la ciudad de Tuluá para las quinceañeras, para las que quieren salir de lo normal, para las que quieren algo diferente, algo novedoso y para más que todo hacer su sueño realidad. No dudes en buscar a Decoraciones Zara para sus eventos. Yo he estado en muchos eventos, en muchos eventos, porque trabajo con eventos en una empresa de Cali. Y esta empresa me gustó mucho porque ha tenido una decoración muy novedosa, muy innovadora. Los atrapasueños, por ejemplo, me encantó. En ninguno los había visto y me parece muy bonito. Los centros de mesa también están muy, muy bonitos. No sé, mucha cosa muy linda, muy bonita, muy acorde con el evento. Recomiendo sin lugar a dudas Decoraciones Zara para todas las personas que están aquí en Tuluá y el centro del Valle. Decoraciones Zara, lo mejor. Vallecaucanos, ya no tienen por qué preocuparse a la hora de organizar sus fiestas. Decoraciones Zara se encarga hasta del más mínimo detalle. Estamos ubicados en la calle 25, número 3 bis W33, diagonal al Colegio San Pedro Claver de Bachillerato. Allí tenemos el teléfono que se pueden comunicar al 318-616-7536, 232-2388. Allí los esperamos para tener el gusto de atenderlos. Cansado de ver en su entorno una sociedad contaminada por el sexo, drogas y violencia, Makeflow el Masco decidió escribir canciones sobre la realidad, dejando claro que de la mano de Dios es posible salvarse. Él es Makeflow el Masco. Yo nací, crecí, criado en las calles de Zarzal, Valle Mi Free, un pueblo donde nacen muchos y se crían pocos. Les contaré un joven que le apuesta a la creación del rap con mensajes sociales. Las drogas, el sexo y los dueños de lo ajeno están presentes en sus letras. Su propósito es crear conciencia. Quiero llevar un buen mensaje acerca de los jóvenes porque, pues, créeme que yo soy joven y para mí es, pues, terrible ver cómo terminan en las calles consumiendo droga, muchas veces quizá la muerte. Entonces, por eso quiero llevar este tipo de letra en mis canciones para que cada joven tome conciencia sobre eso. Jesucristo es su guía y sabe que va primero antes que nada. En sus letras enmarca el realismo sucio de la cotidianidad, pero con el mensaje esperanzador de que todo mejorará. Te puedo decir que casi la mayoría de la letra mía tiene un contenido que a la gente le gusta
y pues un buen mensaje, siempre va a llegar el buen mensaje en las canciones. Voy a lo tercero porque esto es un punto que ha acabado con vidas en tan solo segundos. Chamaquito de 14 que ha mostrado criterio, ahora sus madres lo lloran en el cementerio. De verdad esto es triste y aquí el masco se desata. Ver como jóvenes venden vicio para ganar plata, no encuentran solución, no encuentran otra salida y al final terminan todos acabando con sus vidas. Makeflow el Masco canta desde Zarzal Valle y llega con una propuesta musical diferente, pero sobre todo real, y tiene claro que cambiar la sociedad con música es su ley. En Facebook como Juan M. Caicedo, YouTube Makeflow el Masco y Instagram @ Makeflow el Masco. Entonces, para invitarlos a todos, tanto jóvenes como niños y adultos, a que entren a la plataforma, hey, Makeflow el Masco. Ok, para que me sigan en todas las redes sociales. Ya ustedes saben, mi gente, daré unos pasos, seguir en la lucha. Me siento bien porque Dios a mí me escucha. Hay mucha gente que por su vida no lucha, pero tienen opciones y salidas tienen muchas. Y hoy en CNC Noticias estamos de celebración. Le queremos desear a todos los camarógrafos un feliz día y agradecerles por su excelente labor. Hoy en Zona Rosa homenajeamos a los que cuentan historias a través de imágenes, que no importa si es en blanco y negro o a color, tragedias o alegrías, ahí están para mostrar lo que sucede en el contexto social. Un orgullo muy grande porque creo que todo hago lo que me gusta, me desempeño en lo que fue mi pasión desde pequeño, ha sido mi pasión desde cuando veía a mi mamá tomando fotografías, quería ser, cuando veía a mi tío que tomaba fotografías, y quise serlo y logré serlo y hasta ahora pues lo sigo desempeñando y creo que lo va a desempeñar hasta los últimos días de mi existencia. Un meritorio oficio en el que día a día deben poner su talento y amor para mostrar realidades. El ser camarógrafo trae consigo experiencias que solo pasan al estar detrás de las cámaras. Llegar al estadio y no tener la batería a grabar. Y grabar el muerto equivocado, meterse a la sala que no correspondía. Es llevar la información, es llevar las imágenes para que la gente vea lo que está pasando. Es mostrarle a la gente una realidad que está ocurriendo. Aquellos que trabajan cada día para mostrar la diversidad de nuestro pueblo han recorrido kilómetros que han dejado un sinfín de recuerdos. Poder ir a sitios donde no me los imaginaba, y ahí todo ha sido a través de eso, de la profesión. Hacer labores sociales, conocer personajes, conocer gente, lugares, todo. Aquellos jóvenes que sueñan con seguir los pasos de los magnates del lente, sigan estos consejos de los sabios. Esto es de mucho sacrificio, de mucho amor, y como se dice, hay que poner la cámara donde los ojos no ven, que es más que todo la esencia de esta profesión. Que estudien, pues que no estudias, si no te preocupas por cada día mejorar, no estás en nada. Pues ir a la par con la enseñanza del ambiente, del medio y eso. Si definimos camarógrafo en una palabra, sería pasión. Estos profesionales tienen muy claro que dentro de su profesión lo más importante es ver aquello que resulta invisible para los demás. A ustedes por escribir la historia a través de la fotografía, felicitaciones. Y hasta aquí toda la información del entretenimiento en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión acá mismo en el canal de Nuestra Gente.